arriba, mitad, 1, 2, 7, premios pulgares, o sea, estoy haciendo un, como un, si puedes, un círculo, si no se voltean así, vale. Bajo, va a ser así. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí con Yao. Yao viene desde Las Vegas. Venimos a entrenar específicamente. Él viene de Las Vegas a ver a mi amigo Isma. Así es. Y pues vamos a darle ahorita un poquito de hombro. Él, él tiene una vida fitness. Si quieren seguirlo, les voy a dejar aquí su Instagram en la descripción. Y también su canal de YouTube. Vamos a hacer un video también con él de una rutina de espalda para que vayan a su canal a verlo. Y pues vamos a darle hombrito para que se vean estos hombros 3D, que él también tiene hombros de coco. Me quemo un poco, estoy rojo, hay mucho sol aquí en México. Así es, que de hecho hizo un viaje como de 6 horas de Puebla hasta acá. Sí, en coche acabo de llegar y nos vamos a darle caña. Así es, a darle caña. Pues ya, vamos a darle para que después ir a comer algo rico, ¿no? Vale, listo, pues vamos a hacer el primer ejercicio ya dos. Es este ejercicio me encanta porque es una triserie. Trabajamos todas las partes del hombro. El primer ejercicio, igual press militar, después press tipo Arnold y después vuelos con mancuerna. Ahorita lo van a ver cómo lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio sin descanso. Ajá, ese es el truco. A meterle salsa a tope. Yo opino igual que él, hay que meterle intensidad, no mucho descanso. Trabajar. Ok, vamos a darle. No es tanto peso, no es así 100 libras, pero ahorita vas a sentir cuando hagas los 6 ejercicios. Va, vamos. Vamos a ponerlo. El siguiente ejercicio vas a sentir que te arde por eso y va a ser menos peso, así que vean esta segunda biserie. Arriba, mitad, 1, 2, 7. Ok. Después, 1, 2, y ve mis pulgares, o sea, estoy haciendo un, como un, si puedes, un círculo, pero mis muñecas no se quedan así, okay, sino se voltean así. Bajo, va a ser así. Siguiente biserie. Casi terminamos la rutina. Si no me quieren matar hoy. Pero un vuelo. Pero con estos dos ejercicios más van a sentir que les arde el hombro como nunca les ha dolido. Así que vamos a hacer primero el ejercicio que es 21. De hecho, ya lo he hecho mucho en mis rutinas de hombro. Pero les explico otra vez, es con las mancuernas, unas mancuernas con poco peso. Aquí no es tanto el peso, sino la técnica de hacer todos
el ejercicio completo. Ajá. Primer ejercicio que vamos a hacer, 21. Lo voy a hacer con las mancuernas para que vean. Ok, 7 arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 completas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ven, casi no pesa nada. De hecho, ahorita le vamos a subir más peso, ¿eh? El siguiente ejercicio lo vamos a hacer en serie con laterales. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Oh! Bien. Ok. Más, este no pesa nada, es como si no tuvieras peso. So, de arriba, ¿no? De arriba. Ahí. Así. Ah, vale, ahí, así. Arriba. No así. No así. 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 Oh. Ahí, muñecas. Ajá. Ahí. Sube. Así. Ah, vale, vale, vale. Ajá. Dos. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora enteras, ¿no? Ajá. Venga. Una. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguidita, 12 metros, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venga, 9, 10, una más, venga, vamos, una más. Tiene que doler, sí. Si no lo aguantan. Así es, vamos a hacer otra repetición. La vamos a subir un poquito más el peso porque no sentí nada en el primero. En el primer ejercicio es cuando se siente más. Así que ahorita sí no vale. El segundo ya no te va ahí. Ya el segundo sí también se siente, pero desde el primero tienes que acabar muerto. Va. Esta triserie y te deja reventado. Triserie y biserie. So, recomiendo que lo probéis. Y una cosa que, fijaros, yo nunca he probado este ejercicio de esta manera. Probar cosas nuevas siempre hace un shock al cuerpo. No estoy acostumbrado y pues estoy bien congestionado. Sí, intenten este ejercicio, la triserie, la primera triserie y esta biserie que hicimos 4 veces de 10 a 12 repeticiones. Y con eso tienen para así unos hombros más redondos, más 3D. Si respetan las instrucciones, les puedo asegurar que esto es suficiente. Vale, vamos. 10, 2 más. 1, 2,
Si realmente quieren desarrollar su hombro, intenten este ejercicio. Van a sentir que les arde hasta el alma. Mi primera vez haciendo este ejercicio y sí. Arde, yo no sé si voy a poder dar el segundo. Sí, va a haber una gran diferencia cuando empieces a hacer este ejercicio durante un largo tiempo. Te van a ver los hombros más redondos, más grandes. Y digo una cosa siempre, cuando entrenas hombro, yo ahora mismo me duele hacer esto. Sí. Si cuando te duele hacer esto es que estás entrenando duro. Ah. Sí, entonces sí, ahorita vas a sentir con este. Muy bien amigos, pues ya terminamos la rutina de hombro. ¿Qué tal estuvo? Sale fuego, ¿no lo ves? Se han puesto hasta rojos. Okay. Han salido cuatro de ella. Pues inténtenlo. Y para quienes no conozcan a Yados, voy a presentar. Él es Amadeus Yados. Amadeus Yados. Yados me llaman. Lo dice bien, Yados, suele decirlo largo, pero bueno, Yados. ¿Y de dónde eres? De España. Bueno, tú explica un poquito. Sí, pues yo soy de España. Bueno, viví en Australia, en Inglaterra, en Los Ángeles y ahora ya en Las Vegas. Y bueno, mi chica, mi mujer es mexicana. Y yo pues competí hace tiempo, pero yo más como lifestyle, yo no viajo mucho. Hago como un poco más, incorporo el fitness en mi vida, ¿no? Y está bueno, padre. Está padre. Bueno, conocí a Esma, llevo tiempo siguiéndonos. Ajá. Y aunque él compite, yo no compite, pero compartimos estilo de vida. Al final así se trata, cada uno que lo haga a su manera, ¿no? Así es, exactamente. Y pues síganlo, les voy a dejar sus redes sociales, que van a aparecer aquí en la pantalla y también mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal, suscríbanse a su canal. Hicimos una rutina de espalda para que vayan directo a su canal. Exacto. Chequen los videos. Suscríbanse también a su canal. Espalda de mi canal. Así mi es. Salsa. Y pues ya saben, ¿qué más? Pónganse más mamados. Más mamados. Siempre, güey.